Granma tiene el título a 90 pies. Meridiano Deportivo con Guillermo García, el jugador más valioso del playoff pasado. Guillermo, en los últimos días hemos visto en reiteradas ocasiones el instante en que decide a favor de Granma y levantan ustedes el trofeo. Háblanos de ese instante y cómo lo disfrutas cada vez que lo ves. En 2 y 1 le tira, levanta un fly largo por el right field. La bola se va dejando, pica y Granma regresa al título de Cuba. No, cada vez que lo veo súper contento con ver esas imágenes que de verdad que llegan. En ese momento me sentí, vaya, por decirte, no sentí nada, ¿sabes? Solo me concentré en el pitcher y hacer las cosas bien, porque solo se me pedía que le conectara la bola, solo eso, no buscar un batazo ni nada por el estilo. Y nada, cuando salió el batazo fue que entré en sí súper contento, de verdad, por dar ese batazo que di y al verlo mucho más contento en ver esas imágenes que de verdad que chocan y vaya, me emociono mucho. ¿Y la narración de Bian? Súper durísima, cada vez que la oigo como que me erizo la piel y vaya, súper contento. Bueno, ya está tocando la puerta la Serie 61. ¿Existe la posibilidad de que comiences con los Alazanes aquí en tu casa? Sí, ya va a empezar la serie casi. Quiero comenzar poco a poco ahora, porque estaba fuera de entrenamiento y quiero comenzar a jugar la serie, claro, con mi afición, que siempre me han apoyado en todo momento, en cada momento que estoy aquí, en la vida cotidiana también, en mi provincia. Y bueno, ya será decisión de la dirección si juego o no los primeros juegos, si empiezo la serie. Pero bueno, tengo la disposición y quiero empezar la serie ahora. Uno de los grandes talentos que, por orgullo del béisbol cubano, estará ahora en la liga japonesa. ¿Cuántas expectativas? Muchas expectativas, de verdad. Me voy para Japón con muchas expectativas y con un compromiso de esta afición que me apoyó siempre desde que comencé en el béisbol. Y nada, a dar lo mejor de mí allá en Japón y súper contento con estar en esa liga, que es una super liga muy fuerte y nada, a dar lo mejor de mí allá. Una calidad y una sencillez que sin duda ha contribuido muchísimo a ganarte cotidianamente el amor no solamente de toda Cuba, también aquí de tu tierra. Sí, por supuesto, la afición siempre, cada día que vengo al estadio a entrenar, de verdad que el amor que me da el pueblo, vaya, hay que vivirlo para sentir lo que de verdad se siente estar aquí entrenando y que el pueblo te esté apoyando. Para mí es un orgullo y representar a Granma, a los Alazanes, para mí también es un orgullo y quiero hacer muchas cosas más y tener mucho éxito en mi carrera. Es un orgullo también para toda Cuba, por eso Meridiano Deportivo quiso estar a pocos días que comenzara la Serie Nacional con el jugador más valioso de la serie pasada. Fue especialmente Aurelio Prieto Alemán para Meridiano Deportivo.